Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí aprenderán que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Queridos estilócratas, con sus grandes líneas de botas de trabajo y calzado informal, Timberland se ha establecido como una de las marcas de zapatos de mayor venta en el mundo y también cuenta con una extensa colección de ropa. A pesar de, o debido a su éxito, aún hay productos Timberland falsos que han inundado el mercado y en ocasiones resulta difícil saber si estás comprando los verdaderos o no. Sin embargo, detectar los productos Timberland falsos no tiene que ser una tarea ardua y pronto podrás saber si lo que estás mirando es genuino. Antes que nada, mira la etiqueta que está unida a los ojales de los cordones de los zapatos. Si hay un adhesivo con un código de barras en ella, entonces el calzado no es genuino. Asegúrate de fijarte en la etiqueta del ojal, si estás comprando los zapatos por internet o a un vendedor callejero. Con frecuencia, esa es la manera más evidente de detectar una imitación. Advierte el modelo de la bota. Si tiene un aspecto demasiado llamativo o es un modelo que nunca has visto antes, entonces lo más probable es que no sea genuino. Con frecuencia, los zapatos Timberland falsos usarán diseños que la compañía Timberland real nunca empleó anteriormente. Sostén el calzado y siente la textura. Si te parece liviano, como de plástico, o parece haber sido fabricado con materiales de mala calidad, entonces seguro es una imitación. También en las botas Timberland siempre se adjunta una etiqueta de Nubuck al botín derecho. En la etiqueta de piel de esta marca está representado el logotipo y verás escrito Guaranteed Waterproof. En los modelos falsos agregan etiquetas de cartón. Además, es muy importante ver detalladamente el logotipo de la marca que se aplica quemando la parte exterior del botín. Timberland es una empresa americana, pero sus fábricas oficiales se encuentran en China y República Dominicana. Los estafadores indican que sus zapatos fueron hechos en los Estados Unidos. Sé cuidadoso. Los botines Timberland para importación no se producen en el país del norte. Otra peculiaridad específica de los Timberland originales es tener su propio número. El número del modelo se puede encontrar en internet y verificar si existe o no. Y por último, si no eres bueno buscando este tipo de detalles, para no arriesgarte a ser engañado, asegúrate de que tu proveedor sea de confianza o la tienda donde deseas comprarlos. Bueno, amigos estilócratas, díganos qué les pareció esta información y esperamos que les sea de mucha utilidad. Déjenos sus comentarios y compartan el video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Dumpling de cerdo. Necesitamos un trozo de jengibre y ajo pelados y finamente picados. Y scallions también picado. En un bowl tenemos la carne molida de cerdo a la cual agregamos salsa de soya, vinagre de arroz negro, aceite de ajonjolí e incorporamos. Vamos a necesitar también masa wonton cortada en forma de tortilla a la cual le vamos a agregar la carne aderezada. Cerramos y sellamos. Hacemos lo mismo con toda la carne. Preferentemente cocer en un recipiente de madera para mejor sabor. Cubrimos la parte de abajo con hojas de lechuga, tapamos y la colocamos en un sartén para evitar quemarlo. Para servir, le agregamos germen de alfalfa y soya. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500,000 suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.